Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, mucho gusto. Bueno, me alegro mucho que hayas venido, te estaba esperando. Habías pedido turno, ¿sí? Para masaje, perfecto. Bueno, sentate, ponete cómodo. Quisiera antes que empecemos hacerte unas preguntas. Esto se llama una pequeña anamnesis, es para conocerte un poco mejor, saber tus antecedentes, saber qué tipo de prácticas podemos hacer y qué otras es mejor evitar, ¿sí? Así que, si tengo tu consentimiento, quisiera llenar un formulario, ¿sí? Con tus datos. Muy bien. Vamos a completar entonces el de masaje. Contame, bien, decime tu nombre. Perfecto. ¿Tu teléfono? ¿Tu edad? Contame, ¿por qué has venido hoy? ¿Qué estás buscando con esta sesión, con este masaje? Bueno. ¿Has recibido algún masaje alguna otra vez? Bien. ¿Tenés algún problema de columna, de espalda, lumbar o algún dolor crónico? ¿Alguna contractura? Ok. ¿Temporal o crónica? ¿Tenés algún problema de presión, hipo o hipertensión? Ok. ¿Y está controlado o medicada? Bien. ¿Tenés problemas circulatorios como varices, arañitas, edema, hinchazón de los pies o de las piernas? ¿En qué zona? ¿Tomas anticoagulantes? ¿Alguna alergia a determinada esencia, flores o hierbas? Muy bien. Por último, quisiera saber si haces algún tipo de actividad física. Perfecto, ¿cuál? Muy bien. ¿Y cuántas veces a la semana? Muy bien. Bueno, básicamente este formulario también lo voy a usar de consentimiento, ¿sí? Para dejar aclarado que tenemos acá el único propósito de reducir el estrés, de aliviar tensiones, de mejorar la circulación sanguínea, disminuir algún dolor muscular temporal, ¿sí? Esto no es ni diagnóstico ni terapéutico para enfermedades diagnosticadas, ¿sí? Que requieran algún otro tipo de tratamiento. Además está decir que espero que esta sesión sea extremadamente relajante para vos, ¿sí? Muy bien, voy a necesitar que me firmes por acá y que me des tu aclaración, ¿ah? Ahí. Perfecto. Ahora que ya tenemos la anamnesis hecha, vamos a pasar a la parte del masaje, así que te voy a pedir que pasemos por la parte del gabinete. Muy bien. Vamos a empezar a relajar. Necesito que te saques la campera. Que adoptes la posición que te sea más cómoda en este momento. Vamos a empezar a respirar profundo una vez. Y largas, muy bien.
otra vez más. Y larga. Muy bien. Para entrar en ambiente, para que te pongas cómodo, quisiera ponerte esta almohadillita en la región de los ojos para que no moleste la luz. Muy bien. Y también tengo esta almohadita que tiene semillas, que previamente yo la calenté al vapor, que la vamos a colocar en tu zona cervical para que empiece a ejercer su efecto descontracturante. A la palpación también tiene una sensación muy linda, son semillas muy chiquitas que se adaptan a la forma de tu cuello. Muy bien. Bueno. Ok, levanta un poquito la cabeza. A ver. Ahora que ya estás cómodo, estás acostado, vamos a empezar con la parte del masaje. Tengo dos aceites para que utilicemos hoy. Este que ya me está quedando un poquito de tanto que lo estamos usando. Y otro aceite especial para masaje, ¿sí? Vamos a usar los dos, así que voy a empezar con este, que es un poquito más ligero. Para empezar a acondicionar el músculo, sí, que entre en calor. Lo vamos a colocar en el recipiente. Tomar un poquito de aceite. Muy bien, vamos, sí. Eso sí, cierra los ojos. Ahora estamos recién empezando. Dentro de un rato vamos a usar unos aceites esenciales para hacer aromaterapia. Y vamos a utilizar otros elementos especiales dirigidos a las zonas de dolor. ¿Se siente bien? Me alegro mucho.
¿Sentís dolor en esa zona? Sí, hay un nudo. Vamos a intentar trabajarlo de a poquito, ¿sí? Avísame si duele, si molesta. Perfecto. Bueno, ya hemos entrado en calor el músculo. Quisiera que pasemos a la otra etapa de este masaje, ¿sí? Que es empezar con un poco de aromaterapia. Tengo dos elementos para utilizar de aromaterapia. El primero es un preparado que he realizado yo, ¿sí? Que tiene una mezcla de aceites esenciales. Tiene lavanda, tiene eucalipto. Bien. Y tengo también un aceite esencial de naranja. Vamos a usar los dos. Quisiera que empecemos con este, que lo vamos a aplicar sobre la piel, que ya queda poquito porque también lo estamos utilizando mucho en el gabinete, pero vas a ver que va a hacer muchísimo efecto. Tiene un aroma muy potente porque son concentrados de aceites esenciales que los diluimos nosotros con un poquito de aceite. Y el aceite de naranja lo vamos a utilizar para la inhalación, para que sienta sus propiedades, ¿sí? Pero más que nada para que puedas olerlo. ¿Te parece? Muy bien. Vas a cerrar de nuevo los ojos. Voy a colocarte unas pequeñas gotas de este aceite en la zona cervical. ¿Te parece? Perfecto. ¿Te parece? Ya se empieza a sentir el olor. Es bastante refrescante lo que tiene el eucalipto. Sirve para contracturas musculares, así que me parece la ocasión perfecta para usarlo, ya que estamos tratando de descontracturar. Utilizar este aparatito. Que está hecho con semillas. Yo voy a aprovechar que tengo las manos con aceite y
Lo voy a lubricar un poquito para que corra bien por la piel. Es un excelente masajeador. Ya lo vas a ver. No te voy a defraudar. La cabeza un poquito. Eso. Masajito capilar. Muy bien. Lo voy a dejar por ahí. Bueno. Pasemos a la parte del aceite esencial de naranja. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a colocar unas gotitas de aceite esencial en mi mano y vamos a hacer tres inhalaciones profundas, ¿sí? Para que puedas inhalar y justamente aprovechar las propiedades de este aceite, ¿eh? Vamos a sacarlo de la caja. Muy bien. Muy bien. Inhala. Exhala. Vamos de nuevo, ¿eh? Inhala. ¿Sí? Exhalo. Vamos a seguir respirando normal. A relajar. Este
acariciar la carita. Vas a relajar y respirar y exhalar y dejar que los aceites hagan su trabajo, se absorban por la piel. Una vez más, exhala, un último regalo para hacerte. Vamos a usar unas esferas chinas que generan una melodía que se usan en medicina alternativa, ¿sí? Vamos a aprovechar que tenés los aceites sobre la piel. Y voy a hacerte un pequeño masaje con estas esferas antes de terminar, ¿eh? Mira. Están en esta cajita. Lo único que tenés que hacer es cerrar tus ojos y disfrutar el sonido de los masajes con las esferas, ¿eh? Vas a cerrar los ojos y simplemente vas a disfrutar del sonido y del masaje que vamos a hacer. Esferas.
Estamos por terminar, así que muy de a poquito vas a empezar a abrir tus ojos nuevamente. Vas a observar todo a tu alrededor con calma. Muy bien. Te voy a sacar la almohadita. Voy a colocar un poquito de esto para que te lo lleves a casa. Ya para ir terminando, ¿sí? Bueno, espero que te hayas relajado y que te hayas descontracturado un poquito, ¿no? Sí, me alegro mucho, 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 mucho. Espero verte pronto, que nos sigamos encontrando, que sigamos compartiendo, que me visites. Yo prometo estar acá cada vez que lo necesites, ¿sí?